Buenas, gente, ¿cómo estáis? ¿Qué tal todo? Volvemos a Days Gone. ¿Me habéis echado de menos? ¿Habéis echado de menos Days Gone? Espero que sí, un poquito, que llevo unos días, que como quedo con la gente y tal, al final no hago directos. Os estoy fallando mucho, lo sé, lo siento. Pero bueno, no pasa nada. Volvemos a Days Gone, que esto siempre os espera. Y a ver qué tal el matar bichos. Estoy un poco. El otro día también estuve ahí dando vueltas y al final me mataron. O sea, dando vueltas me refiero porque no tenía armas cuerpo a cuerpo y estaba a base de cuchillo. Y eso es muy difícil. Pero bueno, a ver si recuperamos un poquillo la esta y podemos avanzar. Piri piri pipi. Piri piri pipo. Ya carga, parece. Ojo, lo que tarda. Madre de Dios. Ahora. Vale. Es verdad que habíamos venido aquí. Vale. Vamos. Ve hasta la ubicación. Me he pasado a ver cómo va ese puto vago. ¿Cómo te va, Busmantes? ¿Hartado de estar ahí tirado? ¿Eh? ¿Busser? No puedes estar aquí. Venga, vamos, coño. ¿Eh? ¿Qué vamos, pasa? ¿Cómo está? Necesita reposo. No me jodas, Adi. Te he preguntado que cómo está. Estoy bien, estoy bien. Uy, 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 uy. No está bien. Coño, qué frío. Pero los antibióticos... No basta. Madre mía. Dijiste que si yo... Dije que lo intentaríamos. Ahora solo queda esperar. Esperar. ¿Vale? Genial. Dicon, no hay... Dicon, ¿sabes que hay algo que puedo hacer Dicon, para arreglarlo? ¿Puedo? ¿Qué? Sé que quieres destrozar algo. Tienes esa mirada en los ojos. ¿Sabes qué? Hazlo si quieres, pero hazlo fuera Adi, de aquí. ¿Puedo? Vete. Escucha. No hay nada más que puedas hacer. Por favor. Vete a casa. Debe ser un poco impotencia. Hola, Skadi, guapísima, ¿qué tal? No. Dick. La cosa. Muy bien, bien. Nada de... De relax he estado. Sí, Bueno, de Scott, relax. se pondrá bien. Con los Necesita... amiguitos y eso. Ven conmigo al albergue. Quiero enseñarte. Vamos. Estoy ocupado. Los amiguitos, ni que tuviéramos 3 años, pero bueno, más entendido, ¿no? Confía en mí. Es algo que quieres ver. Tú, escucha. Hace unos meses apareció un errante contando locuras. Dijo que trabajaba en el aeropuerto. ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal todo? Cuando pasó todo. Una noche esperaban un vuelo de Portland, pero no apareció. El avión llevaba material de Cruz Roja. ¿La Cruz Roja? Sí. ¡Con los amiguitos! Medicinas y medicinas, un cargamento entero. Igual incluso algunos de esos anti lo que coño sean. Antibióticos. Sí, mierda de esa, pues eso. ¿Dónde? Bien. Baja la voz, ¿quieres? Hablemos dentro. ¿Comunidad o algo así? Vale. Vale, un errante. Trabaja en la torre de control y de repente un avión desaparece del radar. Claro. Uf, ahora lo ves, ahora no. Justo por... aquí. Al sur del monte Washington. Eso es lo que dijo. ¿Y qué tal está Eren? Se estrelló de forma controlada. Pudieron oír cómo el piloto se desangraba en el suelo porque se partió la pelvis. Vale, si no has enviado a nadie a buscarlo. No. ¿Por qué no? Porque el viejo no quiere. ¿Iron Mike? ¿Por qué? Ah, vale. Los RIP. Las cazas al vuelo. Todo al oeste de Iron Ridge pertenece a Carlos y a su feliz pandilla de engendrillos calvorojos. Si vas aquí y te pillan, te toca correr hacia el norte. O si no, el pacto de Iron Mike con los RIP.
Vale, lo pillo, Deja que te pregunte una cosa. ¿Por qué me lo cuentas? Quieto ahí. Primero, no te he contado una mierda. Claro, luego, es que como son animales nocturnos... No lo olvides. Luego por la tarde se activa. Es un puto errante. ¿Qué voy a hacer? Qué bien, eso es buena señal, Cadi. ¿Que te metas en líos? Capello. Tengo cosas que hacer. Solo eres un tipo normal y legal, ¿verdad, Esquizo? Solo intento seguir con vida, como todos. Hago lo que tengo que hacer. Sobrevivir. Es lo que queda. ¿Me entiendes? Te entiendo, Esquizo. Ten cerca la radio. Te diré. No sé por qué no me llego a fiar de este. No sé. Oh, mira. Toma. Un 76%, está ya el este. Vale. Pues es como que no me llego a fiar de él. Tampoco me. No sé, tampoco es como. Sí, es que eso siempre contamos contigo. Mierda. Como que vaya a ser malo, pero no sé, es como. Cosa es mejor que quedarse aquí. Yo voy a cotillar a ver qué por aquí. Sí, esto no vale ni el papel en el que está escrito. Pues mira, eso está bien. Eso está muy bien. ¿Cómo subo? Vamos por aquí. ¡Hola, Tiluki! ¿Qué tal? Morir de cáncer es una putada. Me alegro de que Mike estuviera ahí. Vale. Uy, aquí hay otras escaleras. Vale, pues... y abajo hay como algo. Vale. ¿Me tengo que ir? Vale, no tengo misiones en principio. A ver. Ahora miro. Vamos para arriba. Tenemos esta. Cazador de emboscadores. Ya, pero ¿dónde está? Ah, vale, es este. Ostras, está lejos, ¿eh? A ver. Y no tengo nada en medio, mierda. Bueno, pues nada, vamos. Con la moto. Mi moto está para... No sé dónde está. Ahí, vale, por aquí. ¡Coño! ¡Qué susto! ¡Hola, Millón! ¿Qué tal estás? Esta noche habrá directo, sí, sí. Mi moto está para allá. Jugaremos al DVD, sí, si os apetece. No, mi moto está para allá. A ver, tenemos que ir. A ver. ¿No es mejor ir por aquí y luego ir por aquí? Pregunto. ¿Que cruzar todo el poblado? No, vamos a cruzar el poblado. Vale. Vale, Tiluki. Gracias. No me gusta que en este pueblo tengo que cruzarlo casi siempre con la moto. Ay, Dios. Señor John, ¿estás? Sí. Sí, es que eso es todo. Sí, el tema del que hablamos me va a llevar un tiempo. A ver. Tengo que comprobar la seguridad de la frontera con Iron View, ver qué hace los RIP, ya sabes cómo va. No, es que eso no tengo ni idea. ¿Por qué no me lo explicas? ¿Cómo? No, listillo. Recuerda, me la estoy jugando. No hagas que me arrepienta. Bueno, te diré algo pronto. Mientras, sé útil para el campamento. Prueba que Iron Mike tenía razón para matar. Sí, claro. Vale.
O sea, tienen como un pacto de no agresión. ¿Estás tronco? Estoy esquizo y no soy tu tronco. Me la suda. Solo intento ayudar a tu colega. ¿El tema que hablamos? ¡Sí, reviéntalo! Deberías ir para allá. ¡Mira el arma! ¡Corre! ¡No! ¿Qué tengo que hacer? No entiendo. Soy un ninja. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ostras! Toma, patada a la boca. Hombre, ya. Vale, ¿qué iba diciendo? Me la suda. Solo intenta ayudar a tu colega. ¿El tema que hablamos? Digamos, que deberías ir para allá. Ah, a la frontera con los Rin. Qué gracioso. No digo eso. Lo que digo es que si pensabas en salir por ahí, hacer esas cosas de errantes, salir a la carretera, ahora sería el momento. ¿Me captas? Sí, Esquizo. Yo siempre te capto. Corto. Se llevan fatal. No hay nada. No me jodas. Bueno, pues seguimos. Ahí hay algo. Ah. Es que cogería la hacha de bombero. Es que la vida útil baja un mogollón. Hola, panda. ¿Cómo estás? Uy, uy, uy. Me choco. Va. No puedo. Interesante. No me van a ver. Tengo que matarlos a todos y cada uno de estos cabrones asesinos. ¡Asaltantes! Voy a cubierto. ¡Sí! ¡Venga por él! ¡Se lo deja! ¡No se puede! ¡A por él! ¡Va! ¡Recarga! Joder, casi no me quedan. Pero tío, es que... ¡Han venido a por mí de...! ¡Hala! ¡Hala! ¡Coño! Muerto. Métete ahí. Al fin. Vale, uno menos. Vale, ya te veo. Asoma la cabeza. ¡Hijo puta! Me ha dado. ¿Qué opináis ahora? Muerto. ¿Alguien os la devuelve? ¿Os gustó? ¡Uf! Joder, me adelanto. Me he quedado sin. Ahí hay dos. Hay otro. Y por allí hay otro, creo.
Vale. ¿Muerta? Vamos, levántate. Bien. No te hacen falta. Va. Bien. Vamos, vamos, vamos. Vamos a coger cositas. Por aquí. Bien. Bien. Loco, 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 loco. Que en esa casa hay mucha gente, ¿eh? Y me da él a mí, pero yo a él no puedo darle. ¿Cómo es eso? Ah, no le doy. Coño. Coño. Ah, que me han matado. Me cago en... Tío, es que estaba metido en una zona que no le podía dar. Y aparte... Hola, Sui, que no te había visto. ¿Cómo estás? Aparte ha sido muy falso que han venido todos de golpe. Si no, nos hubiera matado. ¿Qué se están pegando? No puedo dejar que ninguno salga con vida. Son violadores y asesinos. Vamos por aquí. Que aquí había uno. Ahí está. Y desde aquí me los cargo a todos. Vale. Uno. Vamos allá. Muy chula. La peli me gustó mucho. ¿En serio te pasaste el Overcooked 2? ¿Pero cuánto habéis tardado en pasároslo? ¿En 2 días? ¿Es tan sencillito o qué? Vale. Ah, pero no tiene... Espérate. Ah, no tengo, tío. Qué putada. Vale, voy a hacer una cosa. Cuidado. Hay algo aquí. Y es que luego hay dos aquí. Hay alguien. Vale. ¿Cómo va?
No me dejan, a ver si se tranquilizan un poco. Qué guay. ¿Pero solo los dos o estabais con alguien más? Hasta, porque es hasta cuatro jugadores, ¿no? ¿Qué coño? ¡Métete ahí! ¡Te cubro! ¡Sal, imbécil! ¿Por qué no te mueves? ¡Cógela! ¡Entras! ¡Detuvo! ¡Oh, mierda! En serio, tío, que me ha alejado. Joder, que me ha alejado, tío. Ah, pues una noche le daremos nosotros también, Sui. Voy a intentar hacer lo mismo de antes. Toma una sierra. Tienes mucho sueño, Millón. Pues échate un ratito. ¿Y eso? Uno. Ahora, ¿cuántos quedáis, Hay uno. Hay otro. ¡Venga, venga, venga! Luego están estos ahí haciendo el mongi. Vale, voy a intentar. Ya, bueno, jo. Si te pasa eso, entonces no duermas, claro. ¿Qué quiero ponerme? Oye, ¿te puedes coger las... ¿Puedes coger las granadas? Gracias. ¿Eh? ¿Está apuñalar por la espalda, eh? ¿Os gusta esto? Más munición. ¡Atrás! ¡Todos atrás! Joder, no hay ninguna, tío. Joder. Hijo de puta, es que cambian de... Joder, casi tío. Me queda. No consigo darles. Buena. Mira el otro. Uf. Coño. ¡Mierda, recarga! ¿Ya? Joder. ¿Te persiguen las imágenes? ¿Qué? Vale. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Coño! Otro. Ah, no es el mismo. Muerto. Joder, por fin. Por fin, por Dios.
Este. Pero va a estar lleno, ¿no? Vale. Ya te pillé. Uf. Muerto. Bien, uff. Estos días de tender emboscadas por aquí han acabado. Lo hice como borracho. Búnker, sí, fijo que tenían uno. Hay que encontrarlo. Vale, hay que encontrar el búnker. Perfecto. Perfecto. Vale, vamos por fuera a coger todo lo que han dejado. Ahí. Lleno. A ver. Elaborar. No puedo. Las bombas de proximidad y eso, al final no las hago, ¿eh? Elaborar. Es que la resistencia... Más a lo mejor... Bueno, vale. Va, ahora. No lo sé, Sui. Pero bueno, a veces... Es así. Yo intento siempre disparar a la cabeza y falla muchas veces. Ya no... No me lo planteo siquiera, porque me sale como que hay alguien. ¿Ves que me sale en rojo? Necesito más. Madre mía, vamos, que tuviste una pesadilla. Perfecto. Vamos. Vale, está aquí el este. Sí, lo sabía. Va. Perfecto. Voy a ponerlo todo a tope. Abrimos aquí. Ah. Pues para ser de Disney. Un poco turbio sí que es. Vale, es que hay un infectado. Por aquí burlando. Vale. Vale. Ole, que ole, los caracoles. No. Mientras no venga, vamos por aquí a ver qué es esto. Perfecto. Ahora vienen. Todos a la vez. Venga ya. Pero ábrelo. Ya me pasó, ¿te acuerdas? El primer día.
El primer día me pasó que abrí un maletero y había uno de los pequeñajos. Qué susto me dio el cabrón. Lo bueno es que hay que abrirlo igualmente. ¿Y esto? ¿Un mapa? ¿Notas? Sí, vale. Ah, pues me pasó, me pasó. Ah, bate superior. Me gusta. ¿Esto? No sé. Sí, sí. Esto me vendría. Pero todo lo que encuentro es de bates, tío. Ya me podían dar hacha electrificada, cosas así. Me encantaría, tío. Perfecto. Tenemos todo reparado. Aquí, mira, tenemos más chatarra. Vamos a coger más chatarra. ¿Qué chatarra se necesita? Un huevo, tío. Y luego... por ahí arriba me salen más cosillas. En la casa la verdad es que no he mirado, ¿no? Bueno, está el cadáver este. Que le echo el limango, el trapo. Era un trapo. Por aquí. Va. Vámonos, que esto ya son plantucas. Vale, se lo cogemos. Claro, es común. Lo que pasa es que evidentemente hace más daño un hacha en la cabeza que un bate. ¿Sabes? Te pego un hachazo y te dejo seco. Pero claro, si me dan recetas solo para bate. Toma. ¿Qué tal? Vale. Pues sí, soy, me salió el primer día. Un renacuajo de esos, o como los llamen. Vale, vamos a ver misiones. Tenemos misión aquí arriba. What the fuck? Oh, tenemos un hito histórico, bien, me gusta. Tenemos... a ver. What? ¿Qué porras es esto? ¿Y yo por qué aquí no he estado? O sí que he estado. A ver, si está descubierto es que lo he estado. Qué raro. Bueno, ya iré a ver. A ver, misiones. Ah, solo tengo una. Toda la noche. Ah, es esta. Perfecto. ¿Puedo viajar rápido aquí? No. Puedo viajar rápido a ninguna parte. No tengo nada por aquí. A F, ¿no? ¿Y cuánto tengo de gasolina? Bueno. Coño, ¿qué es eso? Estos son... es una horda. Madre. Hay que ahorrar gasolina, así que... cuando sean bajadas... ah, ese es... joder, aquí es donde morí tantas veces tú. Hola, buenas tardes. ¿No puedo echar gasolina? No me jodas.
Venga. Y nos vamos, ¿eh? ¡Que me choco! Deja. Estaba mirando el hito este. ¿Dónde está el hito? Oh, está aquí. No sabía eso. Perfecto. ¿Cuánto me queda? Vale, se supone que es aquí. Voy a acercarme un poco más con la moto. Porque luego lo que me fastidia es que luego tengo la moto a tomar por culo. De los sitios. Va. ¡No! Se va a hacer de noche. No me gusta que sea de noche. No, tío. ¿Por qué tiene que ser de noche? No, no, no. Es que la moto es difícil de conducir aquí en el juego, ¿eh? En la vida real es más fácil. Oye, ¿qué pasó con Lisa? Ah, vale, encontramos Esquizo, una. Soy Señor, estoy en la frontera. ¿Ves alguno de mis hombres? No, Esquizo, está despejado. Oye, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Tiempo? ¿Para qué? Lo único que sé es que tengo una partida de cartas con alguno de mis hombres. Puede que un par de ellos incluso tengan guardia, pero haré la vista gorda. E igual nos tiramos jugando toda la noche. Entonces hasta por la mañana. Vale, cambio y corto. Esto es una trampa. Es que me suena a trampa, tío. Esto es... Hasta el lugar del accidente. ¡Oh! What the fuck? Pero me estoy metiendo en la boca del lobo. ¡No, que la broma, hombre! Hijo puta. Sí, abre el fuego. También es que me he metido yo hasta... Vamos. Ahí está. El bandido karateka. Sí, pero es que ponía conduce hasta tal. Pues yo digo, pues tendré que conducir. Será parte del juego. ¿Ves? Pone conduce hasta el lugar del accidente. No me imaginaba que esto fuera así. A ver. Y ahí arriba hay algo, pero no sé si puedo llegar a él. Vale. ¿Me sigue saliendo? Aquí. Perfecto.
¿Qué pasa, Canary? ¿Cómo estás? Con cautela, ¿no? Ya. Mira la cautela que estoy... Necesito, tío. Pensé que iba a flotar. Pero, ¿hola? Buah. Vale, ya está. Tiene una Gatling, sí. Esta. Pero no sé si puedo cogerla. O sea... Claro, me dice cadencia de fuego no tiene, pero tiene menos daño, menos alcance, menos precisión, menos perforación. Tiene menos de todo, tío. No, no sé si me compensa. Es parecida a la Gatling. Yo luego esto lo vendo. Claro, con cuerpo a cuerpo sí, pero es que aquí poco cuerpo a cuerpo hay que no sea con... Ahí me dicen que conduzca, yo conduzco, ¿eh? Van a ver. Están lejísimos. Voy a intentar ocultarme las plantas. La putada es que son dos. Es uno. Uf, vale. Ya no hay ninguno. Sigamos. ¿Dónde coño está? Es que esto va a ser una trampa. Estaremos aquí toda la noche. Bueno. Bueno. ¿Pero qué? Pero... ¿What? ¿Pero estos...? Zombie nuevo. ¿Me ha visto?
¿No le sorprendo? Vale, pues me voy. Me ha encantado este momento. Es que no le puedo sorprender, ¿no? No me deja. Es como un jefe final, ¿eh? ¡Toma, pilla! ¡Sigue atacando! Si no sabe dónde estoy. ¡Y me matan a mí! ¡Coño, me ha asustado! Es que estaba muy cerca. Vale, bueno, ya sé que no le puedo hacer eso. Que si le podía sorprender, le pegaba un 4 clavadas. Omitamos. Ahora que no venga para acá. Mierda. Vamos. Y ahora cómo cojo la granada, tú. La... Anda, que le explota muy bien esa mierda, ¿no? Ven, ven. Eso digo yo, muérete ya, ¿cuánto te queda, tío? ¿Qué tengo que hacer para matarle? Hay algo que hacer. ¡Hostia puta! ¡Madre mía! ¡Qué cabrón más duro! Bueno, acá vienen esos amiguitos. Antibióticos. Hay que encontrar antibióticos. Ah, vale, eso no me hace nada. Vale. Vale, pero un segundo, antes de llevarlos. Uy, no, perdón. ¿No? ¿Por qué me sale...? Vale.
Voy a investigar bien, que yo quiero coger cosas de aquí. Podría hacer algo con esto. Hombre, tenemos munición, tenemos de todo. Yo no sé si voy a volver. Esto está, espérate. Vamos a hacer cócteles molotov. No, no puedo. Vamos a ver qué hay por aquí. Vale. Perfecto. Perfecto. A ver. Elaboramos. Vale, perfecto. ¿Veis? Así, así, así. Ahora vamos a ver si podemos coger más cositas. Perfecto. Le queda un tiro, ¿eh? Pero un tiro. O sea, no en el sentido literal. No, no en el sentido figurado, sino en el literal. Yo me entiendo. Vale, no sé si acercarme a esta zona, a ver qué hay. Porque ahí hay mogollón de niñatos estos. Por aquí no hay nada. A ver. ¡Coño! Ah, no puedo subir. Oh, sí, puedo. ¿Hola? Ah, a lo mejor no puedo. No puedo. Ah, esto es otra trampa. Hola, Rubén. ¿Cómo estás? Bueno, ahora trampas hay por un tubo. Venga. ¿Por aquí qué hay, tío? ¿No hay nada más? O sea, todo esto es un campo de batalla para el otro. Petardo. Ahí estamos. Muráis. Perfecto. No puedo, va. Tío, ¿por qué no me dejan subir ahí? Me deberían dejar de subir ahí. Déjame subir. No puedo subir. Vale, pues así nos vamos. Nos vamos. Cogemos esto. ¿Dónde coño estoy ahora mismo? ¿Dónde deja la mierda esta? Aquí. Ah, por ahí camino. Vale. Vamos. Esto lo curará y podremos salir de aquí e ir al norte, como dijimos. Vale. No le va a curar, pero bueno. Beacon St. John, ¿estás? Vic, soy Ricky, cambio. Deja que no sepa que estoy aquí. Ricky, soy Vic. Se me corta, no te oigo bien. Vic, ¿dónde estás? Necesito. No estoy. Perdona, Ricky, no tengo tiempo ahora mismo. No estoy. Vale, uy, me he chocado. Pues sí, menos mal que me lleva la moto, ¿eh? Porque si no tuviera que hacer todo este camino a pie.
Presta atención a los renacuajos con mochilas. Estos ladrones te robarán y se darán a la fuga. ¡Qué cabrones! ¿Sabéis eso? ¡Qué fuerte! Espera. Ese es Deacon. ¡Detrás de él! Tú. Sube por la carretera. Asegúrate de que no vuelven. ¡Ya! ¡Uf! ¿Lo encontraste? Lo poco que quedaba, sí. Lo poco que quedaba. He oído disparos. ¿Qué pasa? Nada. Nos hemos topado con algunos rape, pero me he encargado. ¿Te has encargado? ¿Cómo? Eso explica todo. ¿Eso explica todo? ¿Quién se encarga aquí de la seguridad? ¿Sabes? Me pregunto lo mismo cada puñetero día. Yo me piro. Vale. ¿Y qué haces aquí fuera? ¿Qué hago aquí, Dick? Adi me dijo que viniera a buscarte. ¿Por qué? Un momento, ¿Boozer está bien? No lo sé, tenemos que irnos. Uy, 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 uy. ¡Pero vamos! ¿Qué pasa con Boozer? Solo sé que Adi me dijo que te buscase. Pregunté y me dijeron que Esquizo y tú venías para acá. Ahora sé por qué. No sé de qué me estás hablando. El lugar del accidente. Suministros médicos. No es un gran secreto, Dick. Iron Mike negociaba un trato con Carlos para repartírselos con los Rick. ¡Y ya! ¡Mierda! ¿Qué quieres decir? Pues eso, he estado allí. Me han saqueado la mitad del cargamento. El rastro que hay va hacia el sur. Llevo meses lidiando con los putos Rick. Su palabra no vale una mierda. Ahora suenas como Esquizo. Esquizo te ha convencido. Ha dicho lo del accidente. Ah, sí, genial. ¿Dices que ahora soy el recadero de Esquizo? No. Toma. ¿Y cómo te has enterado? Un errante en el campamento de Copeland. Como ves, no es un gran secreto. Sí, claro. Bueno, Esquizo lleva meses queriendo pelearse con los Rick. Y suerte que hayas venido para hacerlo por él. A ver. ¿Puedo evitarlo? Antes del invierno pasado, le dijiste a Iron Mike que se fuese a la mierda, porque no te pagaba por traer a gente. ¿Pasó eso exactamente? Ah, me acuerdo muy bien. Él dijo que no negociaba con esclavistas. Vale. No obligamos a nadie a venir contra su voluntad. Hey, Tucker, ¿se aplica lo mismo con ella? No lo sé. Cuando te encuentras a alguien hambriento en la mierda, que igual que la tía sin dormir, llegan a un punto en que ya no huyen de hombres como vosotros. ¿Te has planteado si tienen elección? Pero tú los llevas a Hospice igualmente. Te ganas unos créditos. Todos tenemos elección, Deacon. También nos cuesta traer a alguien que no pueda currar, ganarse la vida. Sabes, aléjate de que Iron Mike no sea como tú. No sé qué me está contando esta petarda. ¡Oh, mierda! ¡Me han dado! ¿Qué? ¿Acabé de decir, oh, mierda, me han dado? ¿Quién la ha dado? ¿La ha dado un teleque? Porque vamos. William. William, si no puedes oírme, necesito que pares. Adi, ¿qué ocurre? ¿Boozer? Sujétalo. ¿Qué cojones haces? ¿Qué estás haciendo? Escúchame bien. Tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo ahora. ¿Qué? Cortarle el brazo. No vais a ni de coña. No vas a hacerle Deacon, eso. Escúchame. Los antibióticos le salvarán la vida, pero nada en este mundo puede salvarle el brazo. Oye, necesito que me ayudes ahora mismo, o puedes mirar cómo muere tu amigo. De acuerdo. ¡Lo estamos perdiendo! ¡Y te acercas! Vale. Deacon. Vale. Vamos. Colega. Dios. Colega. Vale, oye, necesito que te subas conmigo. Sujétalo, de él. ¿Vale? Sujétalo. Dick. Ay, Dios. Vale. ¿Se va a ver? Sujétalo bien. Vale. Dios mío. Joder, lo estamos perdiendo. No, pierde mucha sangre. Para, pierde demasiada sangre. Dame la gasa.
Boozer, venga, tío, vamos. ¡Sujétalo! Todo va bien, colega. ¿De dónde? ¿De dónde lo sujeto? Sujétalo de ahí. Deja de rayarte. ¡Eso intento! Con las tijeritas esas de costura, de las pequeñitas. Tía, que es agradable. Has hecho un buen trabajo. Cuando estaba en el instituto pensaba... debería ser ingeniera mecánica o quizá cirujana. Ingeniera mecánica. Cirujana. ¿Y tú? Sí, sí, vale. Vas a salvar la vida a tu amigo. No creo que él vaya a verlo así. No, se va a cabrear. Creo que lo hará. Tengo que ir a ponerle la vía. Esta chica no sé de dónde me suena de algo. Estoy tampoco quiero saberlo. No sé quién es la actriz que le ha puesto muchísimas vidas, Deacon St. John. La cara, pero me suena. Vidas. Tengo que ayudar a Abby. Mike, cálmate un poco. ¡Deacon! Bueno, a ver ahora el otro que quiere. No, 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 no es, no es eso. He oído lo que has hecho. ¿Qué he hecho ahora? No iba a dejarlo morir. Mike, déjalo, ya está hecho. Ya lo sé, joder. ¿Boozer va a salir? No lo sé. Pero los Rip te vieron, te han seguido. Cuando ahora me los cargo. De esto, aquí se va a armar la de Dios. Carlos puede irse a tomar por culo. Tú estás arriesgando las vidas de otros. Eso también es verdad. Estarás contento con lo que has hecho. Vaya. Hiciste lo que debías. Mike. Espera. A ver, es que es una movida. Todo, en general. ¿Vosotros qué haríais? ¿Qué? He subido esas misiones. Alguien a quien solía conocer. Esto es lo que tenemos. Mantén cerca a tus amigos y descansando en paz. ¿Y esto para qué es? Vale. Vale. Ve hasta la ubicación. Nuevo punto de habilidad. ¿Eh? ¿Qué haces tú? Espera, quiero vender cosas. Quiero vender cosas antes de hacer nada. Son los engendros, ¿sabes? Mira. Aquí. ¿Sienten dolor? ¿Sienten algo? Hola. Va. ¿Cómo va? Vender. ¿Traes orejas? Sí. Es lo que tengo. A la moto. No, vamos a la cocina también, a vender cosas de cocina. ¿Vosotros qué haríais? A ver, si tuvierais un colega que está mal, mal, o sea, como estaba el Boozer, ¿pondríais en riesgo a toda una comunidad? Uf, es que es complicado, ¿eh? Hoy solo hay esto. ¿Este qué es lo que hace? Esto no hace nada. Vale, así vamos a la moto. Pues claro. Si no le hubiera curado, seguramente se hubiera muerto. Pero... no hay encargos. ¿Cómo va eso? ¿Qué pasa? A ver, tenemos 6.000. Podemos subir la velocidad. Sube bastante además, ¿eh? Joder, pero te cuesta 2.000, joder, con el este. Este es el que tengo yo ahora. Y cambia a... esto. Vale. Oye, qué bien pinta tu moto ahora. ¿Has visto? Chachi. 1.000 me cuesta. Y reducción de sonido. La reducción de sonido, qué maravilla. ¿Qué más necesitas? No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo nada. No puedo nada.
Estética, pero esto me cuesta dinero. No pone. Pintura. Roja. Mola. No, es que me gusta negra, ¿eh? La podría poner morada. Pero es que a mí me gusta negra. Negro azabache brillante. ¿Y cómo es el otro? Ah, cuesta 10. Ah, bueno. Esto te durará. ¿Esto qué es? Base de gris mate. Base de Death Stranding bebé. Jiji. Ah, esa es la que estoy usando ahora mismo. No, y yo dibujitos no me gustan los dibujitos. Nada, vamos. Aquí estaré si me necesitas. Bueno. Mira, esto ya. Espera, vamos a arreglarla. Hay combustible si quieres. Repostar y reparar. La moto no tiene buena pinta. Vale. ¿Cómo que no tiene buena pinta? Pues está a un 90%. Vale, entonces ahora tenemos que ir aquí, no sé por qué. Me acuerdo. ¿De qué te acuerdas tú? ¿Ah? Oh, sí. Ya, solo tengo esta misión, ¿eh? No sé si estoy haciendo las cosas bien. Vale, el tema es, tenemos esta zona que está infestada. Así que yo creo que deberíamos ir. ¿Por qué no me sale? Hombre, ¿no? No. De noche no. No. Vamos a dormir y luego de día ya no vamos. No lo he pensado mejor. Y paso. Toma, para ti. Voy a descansar la vista un poco. Vale. Bien. Vamos. Vamos allá. Toma. Para vosotros. Mi moto. Aquí. Espera un momento. Te hablo. Pero yo sigo oyendo, hace mucho ruido esta moto. ¿Pero qué está pasando? Pronto empiezan aquí a tocar los huevos. Ya, sí que se nota, la velocidad. Sí, Ricky, ¿qué tal? Iron Mike dice que te has ofrecido para quedarte y ayudar al campamento, pero no quieres trabajar para Skizu. Sí, más o menos. Bueno, la verdad es que no te culpo. Vale, supongo que me toca aguantarte. Pásate por el taller, tenemos un trabajo para ti. Sí, vale, corto. Por fin. A ver.
Paddy, ¿estás? Deacon St. John, a enfermería Los Lake. Adelante. Dick. Oye. Bueno, estoy un poquito groggy. ¿Estás bien? ¿Pasa algo? Busser. Oye. Nada, yo... Me he cansado de escuchar Radio Oregón Libre. Y he tenido bastante de su mierda. Ya sabes. Dick, Adi me dijo que estaría muerto de no ser por ti. Sí, ¿Qué espabilado sos, está? ¿Qué iba diciendo? Dick, Adi me dijo que estaría muerto de no ser por ti. Que conseguiste el anti lo que sea, ¿sabes? El anti lo que sea. Busser. Habrá estado bien sujetarme mientras me cortaba el puto brazo. ¿Te acuerdas de cómo Jack quemó a ese pavo la última vez que estábamos todos? ¿Cómo se movía por toda la puta mesa? Sí. Aún lo siento, ¿sabes? El cuchillo. Peor que los Reed. Si no hubieras estado allí para sujetarme, no sé qué habría pasado, Dick. No lo sé. Ya está, Busser. ¿Qué ha pasado? Dick, lo siento, estoy un poco mareado. Normal, te acaban de cortar el brazo. Mira, Adi me va a matar si te ve haciendo el tonto fuera de la cama. Sí, oigo un catre que me está llamando. Slay, corto. Oye, Busser. No, tío, oye, Busser, no. No me jodas. O'Brien, estoy en una de tus balizas. ¿En cuál? ¿Cómo que en cuál? Esta Radio Tenero tiene GPS, ¿verdad? Sí, claro que tiene. Vale. Estás en Olali Falls. ¿Olali? Ten cuidado, un equipo de campo llegará en cualquier momento. Vale. O'Brien. Olali, Olala. O'Brien, vamos, ya veo a tus amigos. Brian. Te he dicho que no son mis amigos. Vale, ve a pie. Sí, 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 lo sé. ¿Qué quieres que haga? ¿Usar un rastreador de esos? No, esta vez no. Ya los tengo controlados. Hagamos. Sigue a la investigadora. Inspeccionará un sujeto infectado, un engendro. No puedo. En una cueva cercana. ¿Una cueva? ¿Entrar en una cueva con matones de Nero armados? Tú, no te alejes de ella. Si estás al alcance, puedo interceptar sus datos. O'Brien. Sigo buscando la información que necesitas, no preguntes. Entonces, ¿por qué coño hablo contigo? Corto. Corto. Piedra. ¿Qué ha sido eso? ¿Vete a investigar? Vale. Puede haber errantes en la zona. No hay nadie. Se hace tarde. Ya lo veo. Mantén los ojos abiertos. ¿Alguien ha oído eso? ¿Cuánto crees que nos queda? Yo qué cojones sé. Nos miraremos cuando acabe el doctor. Avíseme si necesita algo. Mierda, no lo sé. Ya casi está. Tú no te alejes de ella. O'Brien. Sigo sin pillarlo. ¿El qué? Qué fácil de hacerlo. Todo el tema de fase 1, fase 2 o fase 3. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es eso? Quiero decir, el virus es lo que es, ¿no? Ah. No, es más complicado que eso. Ahora déjeme. Pon arriba a escuchar. Yo sé, soy un machaca, pero antes del circo estudiaba biología. Hágame un resumen. ¿En serio? Pruébeme. Vale, en realidad no lo sabemos. Los análisis de sangre, los indicios sugieren que el virus se propaga. Hola, Alan, ¿cómo estás? Se reproduce y ataca células a una escala devastadora. Ataca. Más concretamente, sí, activa una serie de protooncogenes normalmente en estado durmiente. Mierda. Mírelo.
pero son lo que son porque el virus quiere que sean así. ¿Qué intenta decir? Digo que... Joder, ¿qué quiero decir? ¿Terrorismo? Dice que esto fue deliberado. No lo sé. Ya está. Acabado. Sí, vale. Hora de escabullirse. Sí, ahora. Me cago en... Claro, ahora hay dos en la entrada, me cago en... A mí me está gustando, Alan. ¿Tú lo has jugado? ¡Mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Ush! ¡Ush, ush! Sal ahora y será más fácil para los dos. No, no salgo. No salgo, no salgo. ¿Alguien ha oído eso? Me tiro, tío. Va por culo. Vámonos. Casi la lío. Casi la lío, sí. Menos mal que tengo piedras infinitas. No, no mucho. Esta es la misión. A ver, es un juego que necesita... Alan, necesita un tiempo. Un poquito de... O sea, bueno, pero como todos, ¿no? Como un tiempecito como adaptación. A mí me parecía muy tosco el movimiento y todo eso. Los estoy recibiendo. Gracias, Errante. ¿De qué coño está hablando O'Brien? ¿Sobre el virus o lo que cojones sea? ¿Lo que hace? Quiero saber lo que está pasando, O'Brien. ¿Qué coño? ¿Por qué están aquí? ¿Qué cojones hacéis? ¿O'Brien? Vale. Está chulo, está chulo. Déjame, ¿eh? Está chulo. Si tienes posibilidad de probarlo, yo lo recomiendo. La verdad es que merece la pena. Yo lo he dicho más de una vez que esto no es un triple A y se nota. Pero está guay. Oye, bueno, estoy un poquito groggy. ¿Estás bien? ¿Pasa algo? Buser, oye. Está súper espabilado el Buser ahora. Me he cansado de escuchar Radio Oregón Libre. ¿Otra vez? He perdido bastante de su mierda conspiranoica, ya sabes. Dick, Adi me dijo... A ver, esta conversación se está repitiendo. A ver si la terminan. Lo que sea, ¿sabes? Buser... Habrá estado bien sujetarme mientras me cortaba el puto brazo. ¿Te acuerdas de... No, qué bonito. ¿Cómo Jack quemó ese pavo la última vez que estábamos todos? ¿Cómo se movía por toda la puta mesa? Sí, Bosman. Voy a poner el aire mientras. Aún lo siento, ¿sabes? Le dice que se vaya a la cama o algo así. Peor que los RIP. Si no hubieras estado allí para sujetarme. No sé qué habría pasado, Dick. No lo sé. Ya está, Buser. Ya ha pasado. Va. Dick, lo siento, estoy un poco mareado. Sí, 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 el sí. Baile del pañuelo. Mira, el baile del pañuelo. Te veo haciendo el tonto fuera de la cama. Sí, oigo un catre que me está llamando. Los Lane, corto. Oye, Buser. El baile del pañuelo. Mierda. ¿Era solo eso lo que me queda de conversación? ¿El mierda? Joder. Ábreme la puerta. Vamos. ¿Pero dónde tengo que ir? Toro, toro. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, que te estoy diciendo buenas tardes. Aquí. Hola, Ricky. ¿Tenías trabajo para mí? Hola, Dick. Sí.
¿Te acuerdas de Sam Riley? No. Lo llamaban Red. ¿Red Riley? No, ni idea. Pero déjame adivinar, ¿es pelirrojo? ¿Qué? ¿Pelirrojo? No. Era por las botas. Llevaba unas botas de serpiente teñidas de un rojo horrible. Daba mucho el cante. Supongo. Bueno, antes solía buscarnos suministros, hasta que un día decidió que no le gustaban los créditos de campamento que le pagábamos y mató a Lindsay Fuller. Toma, joder. Gestionaba suministros antes de que Blair... Espera, espera, ¿mató a una mujer desarmada? Estaba armada, pero no se esperaba que le disparara en la cara. ¿Me dejas hablar? Red la asesinó, desvalijó la cabaña de provisiones y se largó antes de que nadie se enterase de nada. Se fue de rositas. Madre mía. Qué hijo de puta. Hasta ahora. Le han visto con sus hombres en Camp Bayona. Ni me lo pidas, ¿eh? Me joden mucho los que... Matan mujeres desarmadas, ya. No sabía que querías encargarte. Sí, como he dicho, me ocuparé del tema. ¿Qué más puedes decirme sobre él? No mucho. Espera. Masca tabaco. Vale. He oído que era tan adicto que buscaba colillas, le sacaba el tabaco y lo masticaba. ¡Qué asco! ¡Qué asqueroso! Ahora tengo dos razones para matarlo. ¡Qué asco! Sí, que es... Vale, voy a repostar. Vendrás a comprar, ¿no? Bueno. Cosas. Repostar. Vale. Vamos. No sé si tengo... A ver. No me dice... Si tengo o no tengo, pero bueno. Venga, vamos a... Una puta zona de guerra. Qué bien, ¿no? Qué agradable. Esta zona la tengo que limpiar, ¿eh? De todas formas, también. Voy a salir... No. Voy a dormir... No, mi cama está por ahí. Au. Vamos. Oye. Que se haga de día. Turu. Turu. Hombre, ábrete. Voy a descansar la vista un poco. Va. Vale. Se hace día y vamos para allá. Y supongo, espero que haya alguna misión que esté cerca de la zona donde tengo. Ahí está infestada. Para poder hacerla. Con la puerta abierta. Mal rollo, ¿no? Pues sí. Ah, mira, se abre sola. Vamos. Joder. Con la velocidad. Deacon, ¿estás? Sí, Ricky, ¿qué tal? Solo quería decir que... Lo siento. Siento mucho lo de Busser. Sí, seguramente él lo sentirá. Mira, Adi quiere que sepas que si no hubieras traído ese cuchillo de listón, Busser lo estaría pasando mucho peor. Sí, bueno, os lo puse más fácil para trincharlo. Bueno, Adi, queremos que viva. También es mi amigo, ¿sabes? Ey, oye. No me jodas que vienen los lobos. Tengo que irme, corto. Y me muerden. ¡Odio asesinos y vagabundos! ¡Te disparo! ¡Estás muerto! ¡Cárgate a ese cabrón! ¡Ahí bajas! ¡Caído! ¡Venga! ¿Me está disparando a través de la puerta? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Coño! ¿Qué ha tirado? ¿Tan tontos? Oh,
Bueno, voy a hacer una cosa, voy a cerrar la puerta, que me va a venir el lobo este y me va a dar un sustito que... ¿Qué coño? ¿Hay alguien atrapado? Hola. No te hacen falta. De los enemigos cercanos, tengo que matar a los lobos, entonces. ¡Oh! ¡Y me pega! ¡Qué falso! Hombre, ya, la tontería, ¿eh? Carne fresca. Ah, muy bien. Veo los interiores de la casa. ¡Súper falso ha sido! No ha sonado, ¿no? O sea, ha sonado, no lo sé. Vas a salir de esta. Vas a es que yo no lo oigo. Sé dónde hay un campamento seguro. ¿Campamento? ¿Dónde? ¿Dónde? Enséñamelo, iré. Iron Mike. Ve a Lost Lake. Pregunta por Ricky Patel. Ella te cogerá. Hey, hey, hostia puta, pensaba que no lo contaba. ¿En serio? Gracias, muchas gracias. De nada. Siempre te rescato a ti, tío. Eres muy tonto. Ya sabe quién soy. No, tú corre y aléjate de las carreteras. Va, vamos. Eso sonaba roto. Ay, Dios. Pero no me sale que haya nadie. ¿Me salen zombies? Paso. Paso, paso, paso. ¿Dónde está la moto? ¿He hecho con la moto? Oh, está aquí. Hola, Ricky. Estoy en Camp Pioneer y es una puta zona de guerra. ¿Qué pasa? ¿Están nuestros chicos por ahí? No, no creo. Parece que están quitando el Hendrix. No te preocupes, lo encontraré, corto. Vale, Red, ¿dónde coño estás? Renacuajos. Ah, matan renacuajos. Ya están todos. Va, uno menos. ¿Ese es malo? Sí. Cogemos. Vale, ¿qué es esto? Ah, sí, lo de mascar tabaco. Sí. Vale. Vamos. A ver, un segundo. Perfecto.
Es que no tengo ningún arma con silenciador, ¿verdad? Solo esta, tío. Y no le voy a dar. ¿Cómo va? Parecen... ¡Ay, no! Es que habían unas botas pijas. ¡Engendros! 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 ¡Venga! ¡Cuidado! ¿Me han visto? No, no. No veo nada a través de estos arbustos. Interesante. Se esconde por aquí, lo sé. Es que mataría a ese, pero me van a ver, tío. Tengo que acercarme al fuego. Me van a ver. Todo más complicado de lo que pensaba, ¿eh? Vale, los están matando. Hemos perdido muchos. Ahí hay otro, tío. Me voy a intentar matar a aquel que está solo, parece que está solo. Y así un problema menos que tengo, porque es que... Sí, por aquí. No veo nada a través de estos arbustos. Bien. Perfecto. Vale, vamos a por estos. Porque es que no hay nadie más. Bueno, a ver, pues... El tema es probarlo, yo qué sé. Pero debe saber mal. El tabaco es bastante asqueroso. Y sobre todo te mancha los dientes muchísimo, Alan. Este no sé dónde ha salido. Perfecto. Vale, eso quedan esos dos que están ahí entretenidos. No solo que te quite el sentido del gusto, es que es malo para la salud, ¿sabes? ¡Aquí! ¡Aquí! Pero son malísimos, tío.
¿Te crees? Vale, más tabaco. Una caja. Y aquí. Más huellas. No puede ser. No me han podido ver. Vale. ¿Dónde va? Por aquí. Voy a dar toda la vuelta al poblado este. ¿Apostamos? Tengo que entrar aquí dentro. Ok. No, no es ahí. No. Genial. ¿Ves? Bueno, si la vejiga aprieta... Vamos, va. Engendros. Coño, han aparecido de golpe. Voy a fastidiarle la moto. No. Me he equivocado de botón. Perfecto. Espérame, la señora ahí me tira haciendo el mongui. Ah, que lo tengo al máximo. Interesante. Pues mira, ahora se va a acabar el máximo. Ahí estás. Había dos, ¿no? Va. Hola, soy Stitch Werewolf. Es el Days Gone. Va, vamos. Toma por saco. Uno menos. Me va a ver, me va a ver, me va a ver. No me ha visto. Bien. Vamos. Despacito, no ha visto nada. ¿Llego antes que él? Gracias por los bitazos. ¿No lo conocías este juego? ¿Y eso? Vale, a ver, un segundo. Ah, vale, eso es para esconderme, vale. Buah. Ah, qué maravilla de gente hay aquí.
No puedo entrar. Joder, tío. Está todo. Cawen. Pues es una especie como Last of Us, más o menos. Con sus diferencias, evidentemente. La aventura, mundo abierto. Vale, voy a matar a este. Muerto. ¿Me están viendo o...? En teoría solo quedan esos dos. Si solo quedan esos dos, les puedo intentar matar, ¿eh? Luego ya entrar ahí a tope. De hecho, voy a intentar matarlos con sigilo. Y así no gasto balas. No, tío, te has dado la vuelta, cabrón. ¿Quién ha sido? ¿Cómo que quién ha sido? ¿Qué me estás contando? Uf. Far Cry no lo he jugado, así que no te puedo decir. Me va a ver. No me ha visto. Y el otro es tonto. Ahí está. Perfecto. Vale, ahora nos tenemos que meter en esa casa que está llena de malos, tío. Coge esto, anda. Bueno, desearme suerte. ¿Qué tal? ¿Hay alguien? ¡Buenísima! ¿Dónde coño te escondes, Red? Tiene que estar por aquí. Me van a ver. Soy el espía number one, ¿eh? Hijos de puta, ponen. Gira. Estás vigilando una pared. Chica, te merece la muerte. Es que está ahí vigilando una mierda de estas y una pared. Esto no es normal. Vale, hay uno ahí apoyado. Está tan tranquilo. Yo matando a sus compañeros y este sin enterarse. Madre mía. A ver. Bien. Cogemos. Por aquí no hay nada. Me estoy sorprendiendo a mí mismo que lo estoy haciendo bastante bien. Ah, que no está aquí. ¿Qué me estás contando? ¿Cómo? Va. Si he visto las huellas, tío. ¿Dónde está? Bueno. Sí, vamos. Pero como... Engendros. Lo veo.
Muerto. Venga, headshot. Vale, bien. Va. Oh, mira, tenía aquí... Perfecto. Toma. ¿Esto qué? No, yo no quiero una proximidad, tú. Va. Repetirá calibre... Pues llevo ya, voy a hacer 2 años, 3 años streamando este juego. Llevo, no sé, hoy es el 8º día. Tío, estoy perdidísimo, no sé qué tengo que hacer. Buscar al tonto este por todo el pueblo. Pero tío, es que esto ya lo he hecho. Vale, cogemos. De repente está cayendo una nevada. Voy a ir a esa... A esta. Vamos a sabotear. Aquí ando, más o menos hago. Todos los días hago 2 directos. Escondido en una cabaña, ¿eh? Uno por la tarde de un juego así modo historia, como este. Y luego por las noches hago más multijugador. Pues ya está muerto. Era este, ¿no? Lleva la prueba de su muerte. Bueno, es que eso es poquito a poco. Eso cuesta. Vamos, es seguir perseverando y poquito a poco vas subiendo. O sea, eso es que no hay que obsesionarse con eso. Vamos. Hay épocas mejores, épocas peores. Es que, como todo, en esta vida. Voy a tenerlo lleno, que sí. Vamos, abrimos. Veamos, lo suyo es hacer lo que a ti te gusta. Porque eso se nota mucho. Si tú haces lo que a ti te gusta, vas a disfrutarlo y la gente lo notará. Estarás mucho más a gusto haciéndolo. Y eso, es que... Es lo principal, tío. Disfrutar con lo que haces, porque si no... Vale, vamos para allá. Ostras, ¿y eso? Madre.
Uy. Bien, había aquí un... alguien para jatar, tío. Coño, coge. Ahí, va. Vamos con la moto. Tío, me salía como acá, aquí había alguien. Y de repente ya no. Joder, qué putada, tío. Qué asco de gente. Nunca he usado el nitro. El nitro. Madre de Dios, cómo se me va. Llego. Hola, buenas tardes. Ya estoy. Ole, que ole. Perfecto. Aquí. Hey, hola, Ricky. Pues vaya putada, Dícone, Stitch. Qué alivio. Había gente cercana a Lindsay. Lo siento Se mucho, lo tío. Sí, vale. Te veo luego, Ricky. Vale. Perfecto. Como ríos subterráneos. ¿A dónde hay que ir? Ah, es aquí. Vale, espérate un segundo. Vale, vamos a... bueno, lo hacemos luego. Vamos a canjear cositas. No quiero escuchar música rara. Hola. Hola. ¿Cómo va eso? Mucho lío, ¿eh? Eso es. Sí, gracias. Vale. Aquí no vamos a hacer nada. Vamos a... por aquí. Eso es verdad, que son cosas materiales. Vale, se hace de día. Dick, he estado pensando sobre lo que dijiste, lo de hacer algo para cambiar las cosas, compensárselo al campamento. Te escucho. ¿Tienes un momento? Quiero enseñarte algo. Sí, puedo dedicarte un par de minutos. ¿A dónde vamos? ¿Has estado en las cuevas al norte del lago? Las conozco. Vamos, sígueme el ritmo. Vale, vamos. No me va a dar tiempo, que me quedan 5 minutos de directo, tú. Bueno, tengo turno de ciénaga esta mañana. Por si hay engendros atascados en el fango. ¿Hace cuánto que no vienes? Desde hace unos años. Cuando era un chaval vivíamos en esa cueva. Mi padre se creía un geólogo. Parece que tenemos unos engendros en el lodo. Sí, parece... vale, deja que yo me ocupe. ¿Alguien más? Sí. Esquizo ya tiene a un nuevo encargado. Esquizo podría irse donde yo sé. Bueno, como decía, pasaba horas hablando de cómo se formaban las cuevas cuando la lava se endurecía por fuera, pero los núcleos fundidos seguían fluyendo como ríos de lava. Están las cuevas grandes que atraían turistas, como Metolios allá arriba, pero hay muchas más que agujerean toda esta... A ver, un segundo.
Oye, ahí soy una horda, ¿eh? No es por nada. Míralos, están ahí. Vale, vale, estamos llegando a la autopista. Con cuidado. Vale, al suelo, al suelo. No, tío. Para esto me traes aquí. Para oler a un puñado de engendros. Sí. Vale, ven. Venga, síguelos. Para el carro, seguirlos. ¿A dónde coño vamos? Ya lo verás. Vamos. No te acerques mucho. Abajo. ¿No puedo correr? ¿Pero qué leches hacemos, Dick? No lo sé. Esto no parece inteligente ni para un errante. Espera, espera. Me contaste cómo los turistas solían subir en masa desde California en verano y atascaban la autopista 97, la Interestatal 5. Sí, en julio la gente olía casi como los engendros. Pues tenía razón en una cosa. Estos engendros, los grupos grandes, las sordas, creo que son la razón por la que no conseguimos diezmarlos. ¿Qué quieres decir? Díselo, tío. Llevo más de un año en la mierda recolectando orejas. Busser también, Ricky, Esquiso y otros. ¿Cuántos engendros se han matado? Algunos. Sí, bueno, pues sigue habiendo los mismos. Ve al grano. Son las sordas. Cada noche hay un flujo constante por la vieja Sentien. Miles de engendros que siguen llegando al valle de Lost Lake, al norte de las cascadas. ¿Y crees que vienen de California? La autopista está cerrada. Hace años que nadie ha ido al sur del paso Sentiam. No está cerrada para las sordas. Lo está por los engendros. Bueno, lo que intento decir es que las sordas llegan cada noche. Madre mía. Sin que podamos hacer nada para evitarlo. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, en eso tienes razón. En su día perdimos a muchos intentándolo. Ya, lo sé. Estaba ahí. Y cada horda que pasa deja rezagados o se separa y se desperdiga. Y así de repente, engendros por todos lados, hasta donde alcanza la vista. ¡Ah! ¡Me he caído! ¡Qué poca vergüenza! No, no hace falta verlos. ¿Mato ser este? Por aquí. Y nos van a matar. Entramos. Forma de evitar que sigan llegando. Tal vez podamos avanzar algo, diezmarlos. Estar más a salvo, liberar tierra de cultivo. Sí. Vale, ¿y cómo lo hacemos? Sabes bien que no podemos enfrentarnos a eso, una horda. Esto es... ¿Dejarlos atrapados? Santísima. Sí. Pasan ahí todo el día hibernando lo que coño hagan los putos engendros. ¿Y qué sugieres? ¿Que nosotros...? Sí. Que volemos esa cueva. Ponemos dinamita ahí, ahí y ahí. Y hacemos caer una montaña de piedras y sellamos esta mierda. Bien, atrapamos a unos cientos ahí dentro. ¿Y de qué claro. No, no lo entiendes. Si sellamos esta cueva, quizás no tengan dónde dormir. O tal vez este rastro de mierda y meados se quede seco y rancio y no vengan otros. Sí. Vale, me has convencido. Está como desenfocado. Vale, venga, ahora. Volvamos. Uy, que salían. Vale, ya he calentado las rodillas. A ver si puedes seguirme. Sí, vale. Dime, ¿cómo te hace estar en la mierda un experto en engendros? ¿Te pasas el día siguiéndolos por ahí, viendo por qué hacen lo que hacen? No por eso. Entonces, ¿cómo sabes todo eso? ¿Lo que va a hacer una horda? ¿Dónde duermen? Hace unos días estaba al norte de Belknap Crater y un helicóptero... ¿Un helicóptero? ¿Dónde está la seta? Era uno negro, uno de los que Nero usaba para volar por todos lados cuando empezó toda esta movida.
y viste uno volando. Coño, lo habrán visto todos, ¿no? ¿Se han callado de repente? Lo seguí y le robé una de sus radios. He intentado localizarlos, ver si tienen una base aquí, suministros. Mierda, o sea, ver si los federales siguen vivos. ¿Entiendes lo que quiero decir? Están haciendo investigación de campo con los engendros. Los estudian. Tienen recursos para eso. Mientras nos morimos de hambre, luchando por sobrevivir. Lo seguí hasta las cuevas de la gruta. ¿Sabes cuál es? Sí. Tenían sensores de movimiento que medían cuántos engendros usaban la cueva durante el día. Y, Mike, había miles. ¿Ah, sí? Dijeron que había por toda la cordillera de las cascadas, al sur de Crater Lake y al norte de Smith Rock, usan los tubos de lava de las cuevas para hibernar. Si las volamos, menos de los que ocuparnos. Pero... ¿y no se supone que estando dentro de las cuevas pueden encontrar una manera de salir y atacar? Tu idea tiene bastantes ventajas. Pero una tarea como esa va a requerir mucha dinamita. Querías ayuda para hacer de Lost Lake un lugar más seguro. Esa es la forma. Vale. Mira... tengo que hacer un par de cosas, ¿vale? Ya salió mal. Únete conmigo en el puente en 2 minutos. Sé dónde podemos encontrarla. La dinamita. Dinamita. San John. Ole. Tenías que estar en la granja hace una hora. Me dicen que hay una pala esperándote. Sí, es que eso, estoy ocupado. Verás, Iron Mike y yo vamos a salir ahora mismo. ¿Iron Mike y tú? Vas a ir para allá hoy, o tu novio Tullido y tú vais a acabar en la mierda. ¿Me entiendes? Sin una pala de los cojones. Sí, sí, lo intentaré. Corto. A ver, quiero guardar. Tengo que estar cerca de la moto. La naturaleza. Mi marido y yo traíamos a los niños cada verano. Vale. Vale, vamos a la cocina, dejamos las cosas ahí y lo dejamos por hoy, chicos. Resistencia agotada, venga. Aquí. Vender todo. Es lo que tengo. Perfecto. Y eso, chicos, pues nada, lo dejamos aquí. Nos vemos... esto van a estar hablando por encima mío. Eso, que nos vemos esta noche con el DVD, en principio. Sí, seguramente sea Dead by Daylight. Y eso, en unas 4 horitas, ¿vale? Aproximadamente. Nos vemos, un besito, os quiero mucho. Y nos vemos. Adiósito, chao.